¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Hoy les traigo la última versión de su WhatsApp estilo iPhone de los dos principales desarrolladores, es decir, de MB WhatsApp como de WhatsApp for what, versiones noviembre 2022. Solamente vas a ejecutar el instalador y ya lo tienes, con la apariencia de un iPhone. Pero antes, te recuerdo que te pases por mis otras redes sociales como TikTok o Kawaii, donde te andaré explicando más al detalle todas las ventajas que tiene esta última versión y te daré trucos de todas tus redes sociales. Y lo primero que vamos a hacer es crear una copia de seguridad en nuestro propio dispositivo, aunque si tenías una versión anterior de WhatsApp estilo iPhone, esto no es necesario, pero igual la vamos a hacer por si acaso. Así que vamos a la opción crear copia de seguridad y una vez que ya la creamos, ya podemos desinstalar nuestro WhatsApp normal. Y ahora para desinstalar correctamente tenemos que ir a la Play Store. Una vez aquí vamos a escribir WhatsApp. Te recuerdo que esto lo haces solamente si es la primera vez que vas a instalar WhatsApp estilo iPhone. Y en lugar de abrir vamos a hacer clic aquí en el nombre de la aplicación y le vamos a dar ahora desinstalar. Esta es la forma correcta de desinstalar el WhatsApp normal. Y te recuerdo que esto solo lo vas a hacer la primera vez que instales el WhatsApp estilo iPhone. Y ahora sí, ya podemos empezar a instalar la última versión. Para eso, vamos al enlace que te dejé en el primer comentario y vamos a desplazarnos a la parte de abajo hasta encontrar las dos últimas versiones, tanto del MB WhatsApp como el FOUAD. Ambas son estilo iPhone. En este caso, hacemos clic en la primera y nos lleva a este enlace de Mediafire. Si es la primera vez que descargas una APK, verás este mensaje que indica que posiblemente las aplicaciones que descargas y no están en la Play Store pueden ser maliciosas, pero en este caso sabemos desde hace años que esta APK no lo es. Y una vez que termina la descarga, vamos al navegador de archivos o directamente desde la notificación hacemos clic y nos va a indicar si queremos instalar esta aplicación. Le damos a instalar y vamos a esperar unos segundos hasta que se instale esta última versión de WhatsApp estilo iPhone. Y ahora te pido que estés muy atento porque te explicaré algo muy sencillo pero importante para que no tengas ningún problema al momento de usar tu WhatsApp estilo iPhone. Antes de llenar tus datos personales te indicará que des permisos, pero vamos a hacer un pequeño artificio para asegurar que todo funcione perfecto. Vamos a desplazarnos hasta las opciones de ajustes de nuestro dispositivo. Aquí vamos a buscar las opciones de aplicaciones. Esto puede variar según cada modelo de celular que tengas, pero vamos a buscar las opciones de aplicaciones y vamos a buscar la aplicación MB WhatsApp, que es la que acabamos de instalar. Vamos a buscarla en nuestra lista de aplicaciones y una vez que la encontremos vamos a ingresar a esta aplicación y vamos a modificar las opciones de permisos. Así que entramos a los permisos de esta aplicación y como ves no tiene ningún permiso. Así que vamos a entrar a estas opciones y vamos a darle todos los permisos. Esto de dar permisos es algo muy normal en muchas aplicaciones. Por ejemplo, el mismo WhatsApp normal que tenías antes ya se daba solo estos permisos. En cambio, el WhatsApp estilo iPhone o el WhatsApp Plus a veces requieren que tú lo des manualmente. Quiere decir que te preguntan. No es como el WhatsApp normal que se daba los permisos solito. Y una vez que terminamos de dar permiso, vamos a llenar los datos de nuestra cuenta para tener ya esta última versión. Y una vez que terminaste de llenar los datos personales, vas a ver que se encuentra la copia de seguridad. Pero te recuerdo que este procedimiento solamente lo vas a tener que hacer la primera vez que instales tu WhatsApp estilo iPhone, porque las demás oportunidades que lo instales, simplemente ejecuta el instalador y ya estaría actualizado tu WhatsApp estilo iPhone. Ahora, si no encontraste los datos o no se cargó tu copia de seguridad, en la descripción del video y aquí arribita también te voy a dejar un enlace para que puedas ver un video de cómo restablecer la copia de seguridad. No importa si tienes el WhatsApp Plus, estilo iPhone o cualquier otro WhatsApp, ese método es 100% seguro e infalible. Y una vez que termina la instalación, escoges el color. Yo voy a escoger el tema claro. Y ahora vamos a volver a abrir nuestro WhatsApp estilo iPhone y ya está con la configuración del tema blanco de iOS. Como ves, tus conversaciones, tus contactos, todo debe estar completamente restablecido. Además, te va a salir un pequeño tutorial la primera vez que ingreses a un chat explicando algunas funciones nuevas que tiene esta última versión. Además, como la seguridad es muy importante, puedes ver arriba que dice que los mensajes y llamadas están cifrados de extremo a extremo. Y no solamente eso, los emojis ya vienen con el formato de estilo iPhone en su última versión. Ni siquiera tienes que actualizar, no tienes que escoger ninguna opción, ya vienen por defecto en su última versión. ¡Qué sabrosito! Y además de las nuevas características, también trae las de siempre, como por ejemplo el mensaje bomba, que simplemente haces clic aquí en la parte de abajo y escribes el mensaje que quieras y cuántas veces quieres que se repita. A ver, vamos a ponerle 4. Este es uno de los tantos beneficios que tiene esta última versión, pero si quieres ver todos los beneficios, sígueme en TikTok o en Kwai, donde te estaré mostrando al detalle cada una de las características de este WhatsApp estilo iPhone. Suscríbanse al canal de José Matzu y tu crush te llamará para decirte que te ama.